Hola, un chico me pide ayuda con este ejercicio. Dice: Me gustaría saber si me puedes ayudar con este problema para calcular los puntos de silla. Al derivar me resultan dos funciones cuadráticas en cada ecuación. Lo complejo es despejar. No había visto algo parecido a esto. Este es el problema. Bien, vamos a copiar primero el problema. Voy a llamar a z f de x igual a 3x menos 3y menos 2x a la 3 menos xy a la 2 más 2yx a la 2 más y a la 3. Lo primero que vamos a hacer es hallar las derivadas parciales con respecto a x y a y. Derivada parcial de f con respecto a x es. Acá tomamos el coeficiente de la x, acá no hay x es 0. Acá tomamos menos 2 por 3, 6, y queda x a la 2. Acá el coeficiente de la x menos y a la 2. Aquí multiplicamos 2 por 2, 4. Y x a la 1. Y acá no hay x. Vamos ahora con derivada parcial con respecto a la y. Acá no hay y. Aquí es el coeficiente de la y menos 3. Acá no hay y. Aquí tomamos menos 2xy. Aquí sería coeficiente de la y más 2x a la 2. Y aquí más 3y a la 2. Esas derivadas parciales las igualamos a cero. Como Rafael nos dice, acá se obtiene un sistema de ecuaciones, ambas tienen x y y, y resulta un tanto complejo despejar alguna de ellas, porque es que tenemos x a la 2, x a la 1 igual con la y en ambas. Lo que se me ocurre que podemos hacer es sumar las dos ecuaciones, para intentar que quede más fácil de, de lograr despejar alguna de las incógnitas. Miremos a ver qué ocurre. Acá se anula el 3. Tendríamos menos 6x a la 2, más 2x a la 2, menos 4x a la 2. Bueno, eso tocaría organizarlo, pero voy a reducirlo acá de una vez. Menos y a la 2 con más 3y a la 2. Eso nos da más 2y a la 2. Y más 4xy menos 2xy más 2xy. Los 3 se anularon. Acá nos queda igual a 0. Entonces fíjate que ahora tenemos una ecuación ya más reducida. Pero de todas formas me está quedando la x y la y que están al cuadrado y también lineal. Así que debemos intentar factorizar esta expresión para allí poder despejar la x o la y. En esta ecuación observamos que hay un factor común que es el 2. O sea, yo la puedo dividir toda entre menos 2, buscando que quede más reducida. Aquí entonces obtengo 2x a la 2 menos y a la 2 más xy igual 0. Dividir cada término entre menos 2. Aquí nos queda menos. Ahora necesitamos factorizar esta expresión. Así como está, no, no cae como que en alguno de los casos directamente. Entonces habrá que descomponer este término para intentar factorizarlo. Lo que voy a hacer es que este menos y lo voy a expresar como más xy menos 2xy, puesto que xy menos 2xy da menos xy. Lo que hice fue descomponerlo para poder factorizar esa expresión. Ahora ya yo puedo agrupar el 2x a la 2 con menos 2xy, con este, y más xy. O menos y a la 2. Aquí tenemos factor común 2x. 2x a la 2 entre 2x da x menos 2xy entre 2x da menos y. Factor común aquí es y. xy dividido entre y queda x. Menos y a la 2 divide entre y queda menos y. Y observamos que tenemos un factor común que es x menos y. Eso era lo que estábamos buscando. Sacamos factor común x menos y. Y me queda por 2x más y. Eso va a ser igual a 0. Aquí ya puedes aplicar aquello de que para que un producto de dos factores sea cero es porque alguno de los dos o ambos son cero. En el caso en que x menos y sea cero, concluimos que x es igual a y. En el caso en que 2x más y sea cero, concluimos que y es igual a menos 2x. Tenemos entonces ya que x es igual a y o que y es igual a menos 2x. Con esto podemos trabajar con alguna de las dos ecuaciones que teníamos al comienzo de las derivadas parciales para encontrar los valores de x y y, y con ellos los puntos críticos. Vamos a ver cómo quedan. Voy a trabajar con esta ecuación. Con la ecuación 1. Y voy a empezar si x es igual a y. ¿Qué ocurre si x es igual a y? Entonces voy a reemplazar la y que vea por x. Me queda 3 menos 6x a la 2 menos esta y la reemplazo por x. Más 4x esta y la reemplazo por x igual 0. 3 menos 6x a la 2 menos x a la 2 más... 4x a la 2 igual 0. Resolvemos, aquí nos da menos 7 más 4, sería menos 3x a la 2 igual, pasamos este 3 para el otro lado, cambia de signo. Por lo tanto, x a la 2 es igual a menos 3 sobre menos 3 y eso cabe a 1. Ahora, si x a la 2 es igual a 1, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y obtenemos que x es igual a más o menos 1. Recuerda que la raíz cuadrada tiene dos raíces, una positiva y otra negativa. Muy bien. Ahora, como x es igual a y, reemplazamos. Si la x es más 1, ¿qué ocurre? Que la y también es más 1, porque son iguales tienes un punto crítico, el punto 1, 1. Si la x es menos 1, aquí al reemplazar la x por menos 1, tienes que la y también es menos 1. Así que ese es el otro punto crítico. Menos 1, menos 1. Ya trabajé con esta parte, con x igual y. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento, pero tomando que y es igual a menos 2x. Tomo nuevamente la ecuación 1 y digo 3 menos 6x a la 2 menos cambio la y por menos 2x a la 2 más 4x y cambio la y por menos 2x igual 0. 3 menos 6x a la 2 Aquí base negativa con exponente par da positivo, 4x a la 2, entonces me queda este menos, 4x a la 2 más por menos menos, 8, x a la 2 igual 0. Estos 3 negativos se suman y nos da menos 18, x a la 2 igual, paso el 3 para allá, queda menos 3 x a la 2 va a ser igual a menos 3 entre menos 18. Por lo tanto, x a la 2 es igual menos por menos más. Sacamos tercera, un sexto. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para anular el, el exponente 2. Y nos va a quedar que x es igual a más o menos raíz de un sexto. Voy a racionalizar eso. Raíz de un sexto es lo mismo que raíz de 1 es 1 y el 6 queda en la raíz. Para eliminar el radical que tenemos en el denominador, multiplicamos y dividimos por ese radical y nos queda 1 raíz de 6 sobre raíz de 6 por raíz de 6 que es 6. Por lo tanto, la x va a tener un valor de más o menos raíz de 6 sobre 6. Si tomo el valor positivo de la x, positivo raíz de 6 sobre 6, y lo reemplazo acá en y igual a menos 2x, voy a obtener, simplifico mitad 1, mitad 3, y me queda menos raíz de 6 sobre 3. Ese es para el valor positivo de la x. Cuando es negativo, y me va a quedar menos 2 por menos raíz de 6 sobre 6 y me da menos por menos más raíz de 6 sobre 3. O sea que obtuvimos dos puntos críticos más que vienen siendo cuando la x es positivo raíz de 6 sobre 6 la y nos dio menos raíz de 6 sobre 3. Y el otro es, cuando la x es negativa, obtuvimos un valor de raíz de 6 sobre 3 positivo. En total, en este ejercicio tenemos cuatro puntos críticos, que son estos cuatro que escribí acá. Esos son los puntos críticos. Ahora tenemos que probar cada punto a ver si son extremos o son puntos de silla. Y si son extremos, decidir si son máximos o mínimos. Aunque en la pregunta de Rafael solo, solo solicitaba los puntos de silla. Pero este ejercicio tiene máximo y mínimo también. Lo voy a hacer completo de todas formas. Para determinar si son punto de silla o extremos, lo que vamos a hacer es hallar las derivadas parciales de segundo orden. Esta derivada con respecto a x, aquí es 0, aquí sería menos 12x, aquí no hay x, acá es más 4y. Hallamos la derivada parcial de segundo orden derivando esta, que es parcial con respecto a y, nuevamente con respecto a y. Acá no hay y, aquí tomamos el coeficiente de la y, acá no hay y, y acá es más 6y. Y por último, la derivada parcial mixta, de segundo orden, tomamos la derivada parcial con respecto a x, esta, y la derivamos con respecto a y. Acá no hay y, aquí tampoco. Aquí queda menos 2y. Y aquí más 4x. El coeficiente de la y. Y ahora vamos a intentar aplicar la prueba de para cada punto. La prueba de dice lo siguiente. La derivada parcial fxx menos 12x más 4y, o la derivada parcial fyy es esta: menos 12x más 6y, menos derivada parcial mixta, menos 2y más 4x, y ahora aplicamos esta prueba. Para cada punto crítico. Comenzamos con 1, 1. La prueba D en el punto 1, 1 sería menos 12 por 1, menos 12 más 4 por 1, 4, menos 2 por 1, da menos 2, más 6 por 1, 6, menos, menos 2 por 1, menos 2, más 4 por 1, 4, a la 2. Menos 8 por 4, menos, aquí da 2 a la 2, 4. Sería menos 32 menos 4, eso nos da un valor negativo. Por ser la prueba de negativa en el punto 1, 1, concluimos que el punto 1, 1 es un punto de silla. Ahora vamos a probar con el punto menos 1, menos 1. Menos 12 por menos 1, más 12. Más 4 por menos 1, menos 4. Menos 2 por menos 1, 2. Más 6 por menos 1, menos 6. Menos. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. Más 4 por menos 1, menos 4, elevado a la 2. 8 a cada menos 4 menos daría menos 2 a la 2, base negativa con exponente parda positivo, 4. Esto es menos 32, menos 4, obtenemos nuevamente un valor negativo, por lo tanto el punto menos 1, menos 1 también es un punto de silla. Veamos ahora qué ocurre con el punto raíz de 6 sobre 6, menos 6 sobre raíz de 3. Menos 12 por la x que es raíz de 6 sobre 6, más 4 por la y que es menos raíz de 6 sobre 3. Menos 2 por x, más 6 por y. Menos, menos 2 por menos raíz de 6 sobre 3, más 4 por raíz de 6 sobre 6, elevado a la 2. Seguimos. La prueba D nos va a dar menos 2 entre 6 sería menos 2 raíz de 6 más por menos menos 4 raíz de 6 sobre 3 multiplicado por mitad 1 mitad 3 raíz de 6 sobre 3 más por menos menos 6 entre 3 cabe a 2. 2 raíz de 6 menos, menos por menos más, 2 raíz de 6 sobre 3 más, simplificando 2, raíz de 6 sobre 3 elevado a la 2. Menos por más es menos. Para resolver esta operación voy a utilizar la calculadora de Microsoft. Miremos cómo queda el resultado. Nos dio 36 positivo. Como el resultado de la prueba de en este punto nos da positivo, significa que tenemos un valor extremo. Ahora para saber si es máximo o es mínimo, debemos tomar la derivada de segundo orden fxx que nos había dado menos 12x más 4y. En el punto raíz de 6 sobre 6 menos raíz de 6 sobre 3 observemos que da negativo negativo. Por lo tanto, este valor es negativo. Lo cual significa que en este punto tenemos un valor máximo. Y por último vamos a ver qué ocurre con el otro punto. En el punto menos raíz de 6 sobre 6, raíz de 6 sobre 3. Si nos damos cuenta, los signos todos quedan cambiados. Entonces sería esto mismo, pero aquí ahora nos va a dar positivo. Aquí positivo. 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 Acá negativo. Y negativo. Y el resultado vuelve a ser el mismo. Miren que aquí da positivo, positivo. Tal cual como hice allá, estos dos negativos. Nos vuelve a dar mayor que 0. Significa que también es un valor extremo. Y para definir si es máximo o mínimo, utilizamos la segunda derivada. Ya sabemos que eso nos dio menos 12x más 4y. Reemplazamos la x, ahora es negativa. Y la y ahora es positiva. Menos por menos más. Y aquí da más 4 re 6 sobre 3. Este resultado de esta operación es positivo, lo que significa que en este punto lo que hay es un valor mínimo. Y con eso ya concluimos el ejercicio. Recuerda, tenía 4 puntos críticos, de los cuales resultaron dos puntos de silla, un máximo y un mínimo. Espero que hayas comprendido la explicación. Te espero en Mac Club Virtual. Bye.